demasiado fuerte. Espérese que hay alguien que quiera jugar. En la casa de la derecha. Nueva agujera por donde respirar. Pues a Blackwater directos. ¿Quiere que vaya yo adelante o va usted adelante? No se preocupe, ahora mismo vamos bien. ¿Da verdad? No supuse. Ahora no vamos tan bien. ¿Pero Pudi la roca? Creo que tiene hambre. Señorito Víctor, usted siga la luz. Yo siempre seguiré a la luz. Además, en una noche tan oscura no me querré perder yo por los caminos, ¿cierto? Por cierto, ¿usted le gustaría visitar ante la plataforma más interna? ¿A qué se refiere? Ropa, una bandana y como si fuéramos unos clientes más. ¿No se supone que no deberíamos hacer eso? Se supone que no, pero una persona bastante cercana a mí me dijo que a veces es mejor estar allí que matar gente como lo hago yo. A ver, no sé quién será, pero tiene razón. ¿Por qué no? Además, después de dar caza a fugitivos, viene ciertamente bien. Lo que sí le voy a tener que pedir un favor. ¿Cuál? ¿Cómo le digo esto de una manera delicada? ¿Se recuerda de mi problema? Pues la camisa ayuda. Ayuda mucho. ¿Camisa esterilizada o algo así? Da. Pues podríamos improvisar algo con el ungüento y unas vendas. Cierto. Aplico el ungüento en las vendas para que se quede como si fuera una gasa. Y se lo coloca y ya está bien. No haría roce su cuerpo con la ropa y ya está. Parece una buena idea. ¿Y cuándo quiere hacer ese viaje? Pues antes escuché unos jinetes, así que podemos ir en un rato. Da. Me parece correcto. El señorete está haciendo mucho ruido y sinceramente hoy estoy un poco irritable, ¿no? Así que cállese. ¿Qué más de gracia? ¿No tiene boca tapada? Bueno, pues podemos ir por aquí. A ver, voy a probar una cosa.
Yo juraría que era un camino recto, pero si usted dice que es por aquí, vamos por aquí. Siga luz. A ver, es que me tengo que situar. Como venga tren, este viaje va a ser fatal. Nos quitamos del medio mientras no estemos en un lugar cerrado. Aparte, ahora vamos a tomar un desvío. Investigaciones de caminos tuvieron sus resultados. Puedo verlo. Enhorabuena. Y más lento, no sea que la señorita Rose me multe. Pues voy a dar una vuelta por Blackwater a ver si hay movimiento y si no es así, pues podemos partir. De hecho, parece que Blackwater está un poco desértica. Entonces, podemos caminar libremente por medio de la calle. Cierto. Ha tenido que hablar para que aparezca un jinete. Buenas, señor Bacardi. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí. Dale. Tal, ¿cómo están? Muy bien. ¿Preparados para el evento de...? Hay una apertura ahora, ¿no? ¿O no? En caso de haber apertura, nos acabamos de enterar, creo. ¿Hay una apertura de una inauguración de un local o me estoy equivocando? Quizá simplemente es que no lo sabemos, señor Bacardi. Ah, mire, porque escuché a los niños decir que tipo más o menos en 10 minutos aperturaba el paraíso de seda. Bien, en San Denis, creo. En las afueras de San Denis.
Claro, por eso. ¿No van ustedes a eso? Yo en lo personal no soy de sitios donde vaya a haber mucha gente. Pero quizá, no lo sé. Pero dense una vuelta. Total, creo que aquí en Tumbleweed no hay mucha gente. Digo, acá en Blackwater no hay mucha gente. Señor, ha tenido No, tranqui, ¿sabes por qué me he un equivocado? Porque desliz algo curioso. vengo de buscar, no, porque vengo de buscar la Catherine del rancho y ¿Ah? recién me encontré cuatro tipos de camino al rancho que a mí, como que primero me han rodeado y después, cuando ya hubo más luz, los reconocí que a veces vienen acá a la taberna. No me acuerdo sus nombres, la verdad. Como que me dijeron que habían estado cazando ahí por armadillo y tal. Y por eso me quedé con la idea de Tumbleweed y eso. Me ha dado miedo en un momento, quiero que sepan, porque estaba todo oscuro y de la nada, ¡pum!, habían cinco personas alrededor mío, en caballos. Imagino que fue una Sí, sí, sí. situación peleacuta. Sí, no, pero me mantuve sereno, así. Eso es lo mejor Como... que puede hacer. Totalmente. Pero por eso me he quedado con la idea de Tumbleweed. Sí, normal, no se preocupe, caballero. Tampoco es como si fuera a atarlo y llevarlo directamente a la celda. No, no lo ¿Se digo por eso, ¿eh? Por la verdad imagina? que... No, 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 sino que... Que también me he quedado pensando en eso. ¿Quién va a cazar armadillo? Alguien que quiera Tumbleweed. cerdo. ¿Allá hay cerdos? Por la zona hay cerdos. Ah, bueno, porque eso me habían dicho estos tipos. Concretamente jabalís, si no me Que equivoco. habían ido a cazar en Tumbleweed y no sé qué. Así que si Que creo que quiere le iban a carne de preguntar a cerdo. Catherine si podían usar su zona de doma. Yo le dije Dale. mientras le pregunten. Pero no le he visto a Katherine. ¿Ustedes? Niet. Nietes no, ¿no? Sí, creo que sí. En Ok. efecto. Eso, voy a ver qué onda. Estoy esperando que a ver si mi abuelo creo que venía para acá o lo tengo que ir a buscar, digamos, a lo de Coso. De acuerdo. Deberían darse una vuelta. Buenas, buenas. Muy Buen buenas. señor Snyder, ¿puede ser? Correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señores? Muy bien. Me alegra. Good. Llueve mucho. Sí, terrible. No escucho ni lo que pienso, imagínense. En esta ciudad siempre llueve, Y cierto es. justo deja de llover. Justo deja de llover, ¿no? Está saliendo el sol. Yo me parece que voy a colgar un momento el abrigo porque está todo mojado. Disculpe, caballero. Dígame. No, el caballero aquí enfrente Ah, ok. mío. Bueno, Ah, ahora ya, vengo. da, da, da. ¿Usted no era el que hablamos el otro día? Sí, hablamos, me presenté y no sé si es que tuvieron un incidente o no los encontré. Sí, voy a ser sincero, se me olvidó completamente. Me Da. acordé de que habíamos concertado esa hora, como una hora más tarde. Fui corriendo, pero no estaba usted, No, no entonces se ya. preocupe, no se preocupe. Estuve esperando 10-15 minutos y dije, bueno, tampoco es mucho problema. Se puede concertar otro día. Y sí, perfecto. Pues eso, para eso le hablaba. Decía esto. Esta vez me lo apuntaré. Da, no se preocupe, no se preocupe. Hablé de todos modos junto a, creo que es uno de sus primos. Puede So ser primo, sí. sobre sobre el tema. Le explico Así las condiciones y todo eso. da, me explicó un poco cómo trabajan, me explicó ciertamente el método que tienen y es interesante, es bastante interesante. A decir verdad. Perfecto. Pues si ya se lo comentó todo, pues ahora solo habría que volver a quedar en Annesburg para hacer el contrato. Si Da, le hoy interesa que trabajar. solo que me surgió un problema y por desgracia, como tal, por contrato voy a tenerlo un poco difícil porque tengo demasiado trabajo pendiente. Pero de todos modos puedo ayudarles, es lo que le estaba comentando a su primo, por si me entero de algún
algún ciudadano que no tenga trabajo y esté algo necesitado de dinero para mandarlo con ustedes. Perfecto, pues. Y al final, quieran o no, la industria minera es bastante importante, y más últimamente. Porque sí que es cierto que he visto mucho minero que trabaja por libre. Quizá los puedo mandar con ustedes. Sí, bueno, si consigue eso se lo agradeceríamos. Dejémoslo en Y que se manda. aparte, ¿Da? son ellos más los que se llevan algo que nosotros. Da, ya me explicó las condiciones su primo y sí que es cierto que sale bastante mejor trabajar con ustedes que ir por libre. Así que no, no se preocupen, se lo venderé bonito. Además, dejémoslo en que se me da bien. ¿Cómo se dice en su idioma? ¿Dónde gentes? Se me da bien Sí, hablar. puede ser. Aunque a veces el idioma se me complica un poco, pero ya saben. Así que no se preocupen, cualquier cosa que me enterre, yo los mando para allá. Perfecto, nos ayudaría bastante eso. Espero eso sí, que su negocio vaya bien. Hasta el momento va bastante bien, así que esperemos que siga así. Me alegro, ciertamente. Hacen una gran labor a esta nación. En lo personal, si hubiésemos tenido otro momento, seguramente estaría con ustedes. Es una pena. Pero no se Ya. preocupen, habrá otras oportunidades. That's not good. Siempre hay otras oportunidades. No les quiero robar mucho más tiempo. Si me enterro de algo, yo les comunico. O se lo mando directos. Perfecto, entonces. Tengan un buen día. Igualmente. Profítense. Si supiesen que están en mi punto de mira, estaría ciertamente gracioso. Pues vale. Voy a ir a la comisaría a ponerme la ropa nueva que suelo usar para ir allí. Yo tendré que camuflarme un poco. Mira en el ¿Disculpe? armadillo ahí para cambiarnos de ropa. Da. La cosa es salir por un punto que no te vea nadie. ¿Cuál es el punto? Por detrás de mí. Así que voy a ir, me voy a cambiar y voy a dar una galopada lo máximo que puedo para salir por Morning. el punto. Nos How you been reunimos keeping? en el si es el tren. Da, donde la última vez, ¿cierto? Digamos que ¿sabes dónde está el rancho de la Marshall? Si me dice el nombre, me puedo hacer a la idea. McFarlane's Ranch o algo así, está nada Da. más pasar de condado. Da, da, De da. condado de zona. Pues ahí nos reunimos de De acuerdo. en la sala.